Bueno, arratsaldeon denori, lehenik eta behin benetan eskerrak eman nahiko nituzke gaurkoan gurekin hemen dauden enpresei. Gaurkoa oraingoa hirugarren saioa dugu. Saioa gutxi gora bera ordubeteko iraupena izango du eta gaurkoan ditugun enpresak IT, IT eta teknologia inguruko enpresak dira. Nek nire burua laburre aurkeztuko dut, Anein Sausti naiz, Mubil Fundazioko zuzendaria, aurten ekainetik, ekainan hasi nintzen, nire kasuare kanpotik nator 13 urte pasatu ditut atzerrian, eta bueno, bueltatu egin gara. Bueno, aurkezpenak egin baino lehenago, komentatu nahiko nuke, gaurkoan formatoa denek dakizuen bezala egoera berezi hau dela eta aldatu egin da. Gaurko formatoa virtuala izan behar du. Aurreko ediziotan ohituta ginen elkar ikusi ahal izatea eta oraingoan ez da izango posible, baina hala ere oso garrantzitsua da Gipuzkoa Talent mantendu egitea eta bertan lanean egiten jarraitu ahal izatea, ez? El formato es muy distinto, pero creemos que igualmente es muy, muy importante permitir y dar la oportunidad a las empresas. Hoy tenemos aquí cinco empresas que a continuación presentaremos, que puedan dar una idea de sus inquietudes, de sus expectativas y de cuáles son los retos que a continuación comentaremos. También creemos que es muy importante la oportunidad que tenemos de consolidar lo que ya se viene haciendo ya en ediciones anteriores de ese tejido entre consolidar ese tejido, ese nexo entre las empresas y el talento profesional que están en el extranjero. Y creemos que es un lujo poder contar con el tejido industrial, con el tejido competitivo industrial que tenemos en nuestra región. Claro ejemplo de ello son las cinco empresas que tenemos hoy aquí con nosotros, que a continuación presentaremos. Y creemos que eso abre una puerta y una posibilidad a las personas que estáis fuera en el extranjero para poder volver y tener aquí una proyección y un reto profesional cuanto menos interesante e inquietante, ¿no? Estamos aquí hoy en este entorno de Gipuzkoa Talent Forum, como bien dicho, un entorno diferente, virtual, pero bueno, una vez más insistimos en esas ganas de poder hacer ese nexo, esa unión entre las empresas y el talento. Entonces, sin más dilatación, voy a dar paso a las presentaciones. Por favor, Íñigo. Arratsaldeon danoi, nere izena Íñigo Etxabe da. Eta datik enpresako zuzendari tekniko eta sortzailetako bat naiz. Lehenik eta behin eskerrik asko Gipuzkoako Foru Aldundiari urtez urte ekitaldi hau antolatzen jarraitzatik eta legin berezia egitatik egoera hauetan ekitaldi hau antolatzeko. Eta, bueno, interesgarria izan dadila denontzat. Eixo, arratsaldeon guztioi. Manu naiz, Manu Egaina. Kirol taldetik nator, geuk teknologia garatzen dugu gehien bat begiratuta kirol apustutara, bai hardwarea eta bai softwarea. Ni neu emozioen ingenieria naiz, psikologoa, eta lantzen dut gehien bat kulturakin, erakundekin eta talentuekin zer ikusi daukan. Orduan hitz egingo dugu bai berrikuntzari buruz, baina bai berrikuntzak erakundetan da zer nolako berrikuntzak eduki behar ditugun geuk be erakargarriak izateko. Hor, beste aldean duzen guzti izatzat. Oso ondo, eskerrik asko. Juan. Kaixo, arratsaldeon, soy Juan Alós de la empresa Alcad Electronics. Estamos en Irún, somos fabricantes de sistemas de telecomunicaciones y yo soy el director de la unidad de negocio de Alcad Facility, donde proveemos soluciones a hospitales, residencias, hoteles y con mucho enfoque últimamente además con el tema de salud. Y bueno, pues animar a todo el mundo, a todas las personas, todos los profesionales que están fuera de Euskadi y que tienen ganas de volver y de plantearse volver a Gipuzkoa, que somos empresas potentes, competimos en el mundo mundial, desde Alcat estamos en más de 50 países y nuestra tecnología está en más de 15.000 camas en el mundo, así que que animarles, que aquí tenemos tecnología punta, de visión artificial, de inteligencia artificial, de telecomunicaciones, de electrónica, y que no solo se hace fuera y en Alemania, sino que se hace en Gipuzkoa. Así que, fenomenal. Eskerrik asko. David. Sí, yo soy David Oyarzun, represento a la empresa Nuavis Technology, y somos una pequeña empresa, una pyme, que nos dedicamos a desarrollar soluciones de visión artificial para el sector industrial y alimentario principalmente,
con la particularidad de que lo hacemos con tecnología que desarrollamos nosotros mismos, es propia, y tratamos de abordar proyectos, ¿no?, con un nivel de ambición o de innovación que las ingenierías o integradores de visión artificial al uso no pueden. Lo pongo también, o hago énfasis en esto, para poner como ejemplo, ¿no?, una pequeña empresa que está aquí en Donosti y que hace tecnología que está compitiendo, ¿no?, pues también, como decía Juan, a nivel internacional, ¿no? Entonces, animaros a escucharnos, a venir y ver que aquí hay posibilidades, ¿no?, de uniros a un proyecto, ¿no?, con crecimiento profesional y personal. Perfecto, y nos queda una persona por presentarse, Raúl, que en este caso no está con nosotros especialmente, está online en este nuevo formato, pero Raúl, ¿te presentas? Hecho de hoy, soy Raúl Franco, soy consultor senior del área de recursos humanos de Ibermática. Nosotros somos una consultora tecnológica, somos una multinacional. A día de hoy estamos enfrentando sobre todo proyectos ligados a todo lo que es transformación digital de las empresas. Tenemos presencia en más de 10 países a nivel internacional. Y animarlos también a que nos conozcan. Hemos participado ya en las últimas 13 versiones del Guipúzcoa Talent y la verdad es que hemos tenido bastante éxito. Estamos orientados sobre todo a captar talento y de eso se trata, ¿no? Queremos que al final nos conozcan por lo que hacemos y por el tipo de proyectos que generamos en el sector tecnológico. Fenomenal, muchas gracias. Bueno, pues después de esta ronda de presentaciones, yo lanzaría la primera pregunta, y es una pregunta muy general. ¿Por qué habéis decidido participar en el Guipúzcoa Talent? Y si lo habéis hecho en ediciones anteriores, tal como ha dicho Raúl, que ha sido el caso en el caso de Ibermática, las últimas 3 ediciones, ¿cuál es vuestra opinión, ¿no? ¿Cuál es vuestra valoración de las ediciones anteriores? Bueno, ni que esan nahiko nuke nada, gure kasuan mintzat oso jende interesgarria ezagutzeko aukera eman digula. Nazioarteko esperientzi horri esker gugeu enpresa bezala aberazte gaitula eta Gipuzkoa lurralde txikia da eta gaitasun berezi batzuk bilatzen ditugun enpresetan orokorrian nahiko zaila izaten da talento hori aurkitzia eta orduan kanpotik datorren jende honek esperientzi guzti hori dakarrenak normalian aportatzen digu asko enpresoi, lurraldeko enpresoi. Juan, ¿qué opinas? Juan, nosotros hemos estado en las últimas ediciones también y bueno, el feedback es buenísimo. Hemos tenido la ocasión y es una gran oportunidad para nosotros pues poder tener un poquito más visibilidad, sobre todo en aquellos profesionales que igual están en otros sectores, automoción, en grandes multinacionales o están en otros sectores que igual la tecnología o, por ejemplo, la microelectrónica es más común. Y sin embargo, pues no percibir que una empresa pequeña mediana como Alcat pues que no tenga que está haciendo cosas de este nivel, pero aplicados además a salud, ¿no? Entonces esto nos ha permitido visibilizarnos más y un punto de encuentro muy concentrado y muy tipo feria, como estamos acostumbrados a nivel comercial, pero a nivel de talento ha sido muy positivo. Así que esperamos que con este nuevo formato sea más extendido todavía. Así que fenomenal. Raúl, tú mismo nos has comentado que habéis participado en las 3 ediciones anteriores. ¿Cuál sería un poco tu valoración? Yo creo que muy positiva, ¿no? Al inicio pues nos veníamos con muchas expectativas, ¿no?, de que nos conocieran. Nos llevamos la grata noticia de que muchos ya nos conocían desde el punto de vista tecnológico y lo que sí hemos tenido es la posibilidad de tener contacto con profesionales que a día de hoy, si no hubiera este tipo de entorno, este tipo de encuentro, pues igual hubiera sido difícil, ¿no?, llegar a ellos, ¿no?, desde un punto de vista de redes sociales quizá, pero aún así pues esta plataforma nos ha ayudado. De hecho, a día de hoy llevamos un proceso de selección con una persona que estuvimos el año pasado en el Guipúzcoa Talent, es de Reino Unido y está trabajando actualmente para Siemens. Es cierto que quiere regresar al País Vasco. Dentro de este proceso de selección que llevamos es para el sector industria, que involucra una serie de viajes a Alemania, porque nuestro cliente en este caso del sector industria tiene sus oficinas en Alemania y estamos ahí, ¿no? Está en este proceso, así que tenemos profesionales bastante cualificados que hemos desarrollado en procesos de selección y la verdad que es muy positivo. Fenomenal. Cuando hablamos de talento, el término es muy amplio, ¿no? Pues talento, ¿qué es talento, ¿no? Entonces,
Zutzako, Manu, talento esaten degunen, horren kontzeptu horren barrenean ze ulertzen duzu, ze eskatzen duzu? Azkenean, asko hitz egiten da, ez? Eta talentua aipatzen da izango zen mouan zeo ze oso berezisa, ez? Mina baten egongo ginen bezala, eta hortxe, urre, harri horren bila, Fatia Mouan, eta ez da inbeste. Talentua da danok dakuna, bertan, da erakundea jakin behar deguna da hori nola garatu, pertsona baikotza, benetan, zer nolako proiektu, funtzio, erronkatan jarri, eta hor danok garatu geke, denok, eta hortarako bai garbi uki behar deguna da zen bilagabitzen, ez? Norutza goia zen, zen jan gure bizioa, zen jan gure estrategia, eta hortarako be, jentiekin itzegin, eta ikusi nun elkartu ditzateken bide horreik. Guretzat hainbeste, ez, Gipuzkoa talent moko gune bat, ez da hainbeste, igual lehenau moan, ez, igual batzutan ematen dube lehenauko feriak bezala, ez, ba, oin Santalutzea eguna pasatu dela eta saldixak edo potxoka ikustan oiala, eta batzutan nola ematen zuen, gaur egun ja ustela, azkenean guk gure proiektua azaltzen dugu, baina jentiak behaien proiektu profesionala eta vitalak azaltzen digute, eta hortxe ikusi behar da, ez? Match hori nuna aurkitzen dugun. Eta hortarako, ba, talentua zer dan, ba ikustia, pertsona horreik, nundi nora nahi duten garatu beraien ibilbide profesionala, eta gu erakunde moan zer gaien kapaz eskaintzeko hori aurrera itzeko. David, en Nuavis Technology, cuando habláis de talento, ¿qué es lo que interpretáis, qué consideráis? Sí, bueno, es una definición muy amplia, ¿no? Sí. Pero yo lo resumiría en conocimiento y actitud, ¿no? La combinación de ambas cosas. Obviamente hace falta, en nuestro caso, ¿no? Un conocimiento técnico, además, muy especializado, ¿no? Pero sobre todo una actitud. Yo creo que la tendencia a día de hoy es que las instituciones, las empresas son cada vez más horizontales, ¿no? Y cada persona tiene que tener un poco esa inquietud de crecer, ¿no?, en su área de trabajo, y eso es a lo que me refiero con actitud, ¿no? Cuando buscamos talento, buscamos esa mezcla. Alguien que haga crecer su propio proyecto, ¿no?, dentro de la entidad. No sé si Raúl, Íñigo o Juan, ¿queréis añadir algo más al respecto? Bueno, nik Manuk esandakoarekin erabat ados nago. Talentua danok barruan dakaun zerbait da. Eta hor erakundeek ezinbesteko lana egin behar dugu, ez? Bakoitzetik ateratzeko da lan honena, eta horretarako ezinbesteko da baita ere, norbera garbi eukitzia zindan eukin nahi duen ibilbide hori, ez? Edo gustatuko litzaioken ibilbide hori. Baina, bueno, kontutan euki behar dugu, askotan baita ere hori denborarekin ikusten dela, ez? Hasieratik askotan ez da garbi oten, eta zentzu horretan, ba, datiken esfortzu alegin berezi bat ite deu, denbora. Guk azken baten nahi dugu oso rotazio bajo euki, guk nahi dugu inbertsio bat izatea persona bakoitza, ez? Ez dugu nahi ate batetik sartuta bestetik ateratzen den lanbide mota bat, ez? Orduan, zentzu horretan, konstientega bizitzaren evoluzioarekin batera bakoitzaren espektatibak aldatzen doazela bizitzan, ez? Eta orduan, zuk ibilbide profesional horretan aldaketak euki nahi izan ditzakezula momentu baten, ez? Orduan, guk egu egokitzen jakin behar dugu aldaketa horietara, ez? Horregatik, bueno, talentua zaitzeko zerbait da, lantzeko zerbait, eta pulitzen juteko zerbait, eta ez da momentu konkretu baten persona batengan ikusi dezakezun zerbait, baizik eta denboran zehar garatzen dugu zerbait, ez? Rondo, no sé si Juan o Raúl, ¿queréis añadir algo más? A mí sí que sí me gustaría. Una cosa muy importante que nosotros estamos viendo y que ahora, sobre todo en estos momentos que estamos trabajando mucho hospital con el tema de COVID y demás, fundamental que la gente venga con pasión, con mucha ilusión y que sea divergente. O sea, la palabra igual puede estar más hoy de moda o menos, pero es que ser divergente tiene que ser una actitud, pero también acaba siendo el talento, o sea, el corazón del talento de la gente que al final vamos a buscar ahora y en los futuros, en los próximos años, porque en un hospital, por ejemplo, es necesario hacer una transformación potente a nivel tecnológico. Ya se está diciendo muchísimo, se habla mucho, pero realmente para hacer hay que romper moldes y hay que proponer ideas nuevas. Y ahí realmente necesitamos gente que sí ha estado fuera viviendo y trabajando el día a día. Los que hemos sido capaces de hacerlo o nos hemos atrevido, pues lo hemos vivido. Y vienes con otra mentalidad cuando llegas a casa, ¿no?
y vienes con una mentalidad mucho más abierta, y eso, por ejemplo, a nosotros lo valoramos muchísimo, lo metemos dentro del concepto de talento, uh-huh. y creemos que la gente que quiere romper moldes es más que bienvenida y más que necesaria en Guipúzcoa, en Alcat y en el sector en sí de hospitalario tecnológico es fundamental. No sé, Raúl, si quieres añadir algo más. Sí, bueno, en la parte de talento, nosotros, de hecho, el ADN Ibermática, que es el conjunto de los valores que tenemos, uno de ellos es que buscamos personas con talento, pero cuando hablamos con talento, coincido con los demás panelistas, ¿no? Hablamos de esos conocimientos innatos, esas capacidades innatas que tiene cada persona, y que para nosotros la actitud es parte predeterminante en un mundo tecnológico además, ¿no? Donde cada vez ya no solamente esas capacidades o esos conocimientos que tiene la persona desde el punto de vista técnico, pues buscamos, ¿no? Sino actitudes transversales que puedan asumir nuevos retos y que tengan capacidad de adaptación, sobre todo, ¿no? Para nosotros eso es lo más importante a día de hoy. Fenomenal, aquí, o sea, recogemos, ¿no? Decís, bueno, o sea, gente divergente, gente que ha estado fuera, que se acaba de romper moldes. Entonces, cuando hablamos de ese talento, una de las cosas que, bueno, por lo menos, no solamente aquí en Guipúzcoa, yo creo que en Europa siempre se dice hay escasez, ¿no? Hay falta de, no hay suficiente, nos falta. Lehenengo, ados zaudete, es así, horrela da, ez dago talento nahikoa eta falta zaigu, eta gero horrela baldin bada, ze egin dezakegu guk hemen, onatek hartzeko talento hori, ez? Entzuten ari direnak, ez, orain momentu honetan, esateko, bueno, pues yo sí, yo quiero volver porque creo que tengo que estar aquí. No sé quién se anima a responder. Bueno, o sea, sí que hay una falta de talento, la combinación que comentaba, ¿no? Al final lo que hay una falta es de la pata de conocimiento, ¿no? O quizá como cada vez más sectores se nutren de tecnología avanzada, pues al final faltan profesionales que realmente tengan ese conocimiento, ¿no? No me refiero a una falta de actitud, ¿no? Pero eso hace que en combinación, ¿no?, haya una pequeña falta de talento. Nuestra forma de atraerlo al final es intentar enamorar a esa persona con nuestro proyecto, ¿no? Es al final, en un proceso de selección, es casi como si estuviésemos, o sin casi, como si estuviésemos delante de un cliente. Uh-huh. Tenemos que contarle cómo es nuestra idea, que realmente tenga ganas de ser partícipe de ella, pero como proyecto, ¿no? No solo un aspecto económico, realmente eso, enamorarle con la idea. Es lo que intentamos hacer desde Nuavis, al menos. O sea, que estás de acuerdo con esa escasez, ¿no? Entiendo que todos los demás también compartís esa opinión, ¿o no? ¿Iñigo? Bai. Bueno, gu enpresaneko txikiak, ¿eh? 30-35 persona daude. Baina egia da, momentu batzutan kontratatzeko orduan eta beti arazoak eduki ditugula falta hori edo sumatzen dulako, ez? Alde batetik normala da, askuntza tasa, askunde tasa gero eta jaiotze tasa gero eta bajuagoa da. Lizentziatean profesionalak gero eta gutxio dira. Eta orain arte behintzat, ekonomia gorantza joan da, orduan lanpostuen behar izan egon da, ez? Orduan, neurri baten normala da, bai. Falta hori dutia, ez du esan nahi, lurraldean ez da honik talenturik, lurralde hau talentuz beteta da, talentuz beteta. Gu gure kasuan ere, antzeko zerbait egiten dugu, ez, guk saiatzen gea proiektua kontatzen, proiektuaren parte bihurtzen eta famili bat ere ikitzen, ez? Orduan, talentu hori erakartzeko gure estrategia azken baten da, gure zintzotasunetik, hau da, transparentzitik, erabateko honestidadetik, bueno, proiektuaren helburua kontatzia, gure pasio hori transmititzen saiatzia, ez? Eta alineatzia personarekin, eta, bueno, proiekturantz erakartzia horrela, ez? Hori da, nire ustez modu bakarra enpresa, bueno, irizar taldeko enpresa bat geha, baina, karo, gu enpresa bezala txikitsua geha. Ordan, enpresa bezala erakartzeko gure estrategia hori da. Proiektu hori maitemindu, pixko bat maitemintzea, hori da, maitasun hori transmititzen saiatzia, ez? Eta familia horren parte sentiaraztia, hautagaia, ez? Ez dakit, Manu, zuen kasuan, bai? Bai, azkenian, guztiz ados nator, ez? Demografiara juten bagara eta piramide hori ikusten badegu, garbi dau, jente gutxiago gauz. Beste alde batetik, 4.0 iraultzak eraman du, ba, oain dela 5-6 urte, ba, full stack developer bat bila ari ginen, ba, laukatu itera dedikatzen ginenak, edo big data aditu bat, eta gaur egun ja, industria osoa dago horren atzetik. Hor bai, berba da, Steam
profesional horreik badaku behar bat. Eta seguruenez bertan dakun jentiekin ez da niko izango. Eta kanpotik topau biaku, bai bertakoa kanpora jundenak eta bai, eta kanpotik ekartzen, ez? Iai tenemos un reto, no? En atraer y en transformarnos. Y esa atracción ser, como... Y en ser nosotros también divergentes. Estoy totalmente de acuerdo contigo, uh-huh. ¿no? En la importancia, ¿no? De esa pasión, de esa ilusión y de esa capacidad disruptiva, pero a su vez me pregunto, ¿estamos las organizaciones preparadas para acoger a gente disruptiva en nuestro seno? Porque es muy fácil decir aquí, queremos gente disruptiva. Y según te entran por la puerta, dices, oye, hoy la disrupción no. Claro, mañana ya veremos, pero hoy nos pilla muy mal lo de ser disruptivos hoy. Sí, sí. Estamos y sobre todo ya cuando cogemos ciertas dinámicas, ciertos tamaños, pertenecemos a grupos más grandes. Estamos cómodos. Es decir, ser disruptivo en una startup, perfecto. Somos 8, estamos empezando, es lo que nos toca. Bien, cuando ya somos 300... Claro. Somos disruptivos. Cuando ya pertenecemos y estamos en una organización, en una corporación que es más grande, que también nos marca ciertas formas de hacer y demás, ¿cómo? Estamos totalmente de acuerdo, pero ¿cómo somos capaces de reinventarnos para que esa disrupción la integremos también en nuestro día a día? Y ahí eso está en nuestro debe. Ahí está. Eso es algo que nosotros tenemos que ver como organizaciones y estoy totalmente de acuerdo. Tenemos que ser transparentes con la gente y decirles lo que somos, lo que no somos y cuáles son nuestros retos. Porque no hay nada peor que decirle a una persona, no, yo necesito innovación disruptiva, pero luego te tengo 2 años siguiendo estos sistemas de gestión que son totalmente fijos y que no se pueden modificar ni un ápice. Totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo. Además, de hecho, le iba a decir el tema de cómo estamos nosotros de preparados realmente para recibir eso, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es la base, cuando he dicho nosotros buscamos gente divergente, es porque nosotros tenemos una empresa que arrancamos en el año 88 y que arrancamos llevando la televisión a las casas. Hoy en día la televisión se ve por múltiples medios y ese sector, digamos, que va decreciente. ¿Qué hemos hecho? Nos hemos tenido que reinventar, hemos tenido que adaptarnos, nos hemos adaptado, nos hemos pegado y cada año tienes que pegarte con una cuenta de resultados. Que para eso estamos, las empresas, uh-huh. para generar al final unos beneficios y generar valor a la sociedad, ¿no? Eso es nuestro cometido. Entonces, cuando necesitas gente divergente, fundamentalmente es porque ya tienes una base estructurada, porque ya tienes sigues unos patrones, tienes unos métodos, pero que ya en sí la empresa tiene que estar compitiendo también con los nuevos métodos ágiles, creo que estáis más que acostumbrados a trabajar con Scrum, a trabajar con otras metodologías, y nosotros lo estamos haciendo y lo hacemos no solo a desarrollo en sí de desarrollo, sino a comercial, a todos los procesos de la empresa, que cambia muchísimo la manera de hacer del clásico cumplir la ISO y todos los procesos, procedimientos, ahora es procesos, ahora se llaman documentos, que es necesario porque eso estructura la empresa. Pero el día a día y el propio desarrollo de las personas dentro de la organización, si les mantenemos, digamos, siendo esclavos de ese sistema, al final ese talento acaba desperdiciándose, acaba yéndose, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Nuestro reto de las empresas está en poder atraerlo. Y yo creo que muchos de nosotros ya estamos en un momento, hoy en día, por suerte, que estamos dispuestos estamos preparados para recibirlo. En ese sentido, para nosotros Gipuzkoa Talent es una fantástica prueba de estrés. Nosotros es el cuarto año en el que participamos y hemos incorporado a gente de la República Checa, de Alemania, en anteriores ediciones. Pero ya el mero hecho de enfrentarte a candidatas, a candidatos que vienen de Helsinki, de Ginebra, de Londres, que te explican cuál es su vivencia de la experiencia laboral en organizaciones ahí y que tú tengas que explicar, ¿no? cuál es tu propuesta de valor al empleado, a esa persona que tiene un estándar europeo, ya es una prueba de estrés fantástica en la que todos los años nos llevamos un montón de deberes a casa y decir, el año que viene tenemos que volver, pero tenemos que haber incluido esto que hemos visto, esto que vemos que se está haciendo en países escandinavos, en Holanda, en Suiza, en donde sea, ¿no? En ese sentido es también
Muchas veces hablamos, ¿no?, de lo que esperamos de los candidatos, de las candidatas, del reto que tienen, también el reto que tenemos nosotros, ¿no?, como organizaciones, para estar a la altura de ese captar talento. Uh-huh. Raúl, no sé si quieres añadir algo también tú. Sí, un apunte con lo último que decía Manu, y es cierto, nos hemos encontrado con personas que hemos hecho entrevistas por el Guipúzcoa Talent que nos decían, pues no sabíamos que vosotros estabais haciendo este tipo de prácticas, ¿no? Por ejemplo, temas de flexibilidad laboral, temas de contratación totalmente remota, que los dos últimos años lo hemos trabajado de cara a esa nueva propuesta de valor al empleado, ¿no? Entonces, cuando nos hemos encontrado con estos profesionales que vienen de experiencia internacional, era... pues estamos a esa altura de lo que nos piden, ¿no? Y cuando les hemos dicho, nuestra propuesta es un abanico de posibilidad de desarrollo profesional, no solamente nacional, sino internacional, porque tenemos presencia en otros países. Y claro, es algo que no se pensaba que había desde el punto de vista tecnológico. Y en cuanto a tecnología, nos decían, que vosotros estáis haciendo ya análisis de datos, estáis haciendo ya temas de inteligencia artificial, programación y ese tipo de cosas. Pues sí, ¿no? Tenemos proyectos y clientes en ese sentido, ¿no? Con lo cual, yo creo que estamos en un momento, además, en donde para atraer talento se están dando las condiciones de cosas que hasta hace unos 5 años atrás, pues, no estaban discutibles, ¿no? Como el tema del trabajo totalmente remoto, esa flexibilidad que a día de hoy ya no lo estamos planteando, y que creo yo que cada día somos más las empresas que estamos preparadas para atraer ese talento, ¿no? Estamos todo el rato, hasta ahora hemos comentado, atraer talento. Pasamos ahora, vale, lo hemos atraído, vamos a pensar que lo hemos hecho bien. ¿Cómo lo retenemos? Pues ahí no sé quién se anima. Bueno, David. Yo, ahí tenemos la suerte, entre comillas, de que, con lo que comentábamos antes, ¿no?, nosotros estamos en la fase disruptiva, ¿no? Somos pequeños, no jóvenes, como historia de empresa, no pertenecemos a ningún grupo grande. Y lo que le podemos ofrecer, ¿no?, diferencialmente a un candidato es que crezca con nosotros. Es decir, la empresa está en un cambio casi de día a día y toda persona que se está incorporando ahora a Nuavis pues, tiene posibilidades de crecimiento pues, que igual en una entidad pues, más consolidada con mucha gente, pues depende del planteamiento, puede ser más complicado, ¿no? Es, digamos, la forma... Hasta ahora todo el que ha entrado sigue en Nuavis, o sea que algo... Señal que ha funcionado, ¿no? Ha funcionado, ¿no? Y bueno, esperamos que siga así. Fenomenal. No sé, Iñigo. Bai, gure kasuan, guk ite ditugu zerbitzu teknologikoak transportearen hobekuntzarako, ez? Eta gure kasuan, bi aspektu edo azpimarratu nahiko nituzke, ez? Alde batetik, teknologikoki uste... enpresa interesgarria gala, urte gutxi 2008an sortu zen datik, eta orduztik ba, beti saiatu azken teknologiak sartzen, orduan hobekuntza asko sartzen ditugu, eta mantentzen dugu oso egunean gure teknologia izango dugu abanikoa. Orduan horrek jendiari profesionalki asko ekarpen handi bat egiten dio, ez? Beste alde batetik, saiatzea zaitzen detalle oso txiki batzuk, baina guretzat garrantzitsua dianak eta oso esanguratsuak, ba, badakigulako azken baten personak gehala danok, ez? Eta persona bezala tratatzea gustatzen zaigula, orduan hor, ba, rekonozimentua, ez? Edo eskerrak ematia, ez? Jendeari, indako lanagatik. Edo eta barne komunikazio hori lantzia, edo eta... Berez ez lukela entzaiezan beharko. Ez da, horrek ez daka koste bat. Ez, baino, hori, badirudi batzutan, ez? Hori da, horrek ez du koste bat, suposatzen, enpresentzat, ez? Da gauzak ondo egiten zaiatzea, bestik ez da, ez? Orduan, transparentzi puntu hori erakustia, edo aurrikuspenak, edo lanpostuaren funtzioa garbi eukitzia, ez? Zer askotan, ez da, estresa haundiago sortzen duen ezer, ez jakitia baino zintzu dian zure funtzioak. Ez? Orduan, saiatzeka zaitzen detalle mota batzuk, ba, berez, luketenak ez dara esan beharrek izango, hau da, de facto, hori bete beharko litzake beti. Ez? Baina askotan, badirudi gabiltzala hor, emanaian olako intangible bat, ez, ba, esan da, bueno, noski ordutegiaren eta oso garrantzitsua da, baina ez, juten gaur tian behin danok espara, ez, bueno, espara zerta, ez, edo egiten du paintball-eko sesio, eta ba, oso ondo, baina gero urrengo gunean, baldin bagea barruan liskarrak indak, eta zein portatu paintball batea jutia dano batez. Zanet, daude hor, askotan, estrategia batzuk ez dakenak inolako estrukturarik, ez, eta bueno, guk
ez degolako planteamenturik iten saiatzen. Gu gauza simple eta gure ustez balio handia ekartzen gauzetara goaz, ez? Markatu. Eta bueno, ba horixe, guretzako talentua mantentzeko modua da, lehen esan duten bezala, transparentzia, zintzotasuna eta proiektua eta familia bat eraikitzea, ez? Eta familia baten zer da behar dena, ba, berda errespetua, rekonozimentua, ez? Piskat kursi gato daiteke, baina maitasun piskat. Baina, egia da, ora, lo que se está comentando todo el rato, ¿no? ¿Cómo retener? Estamos hablando más de eso, ¿no? De ser transparentes, de decir, oye, estás trato en algo nuevo, en algo puntero, más que el decir, estoy en una empresa en la que te pongo una proyección, ¿no? De, pues, las etapas, ¿no? Y te cuento un poco. Entonces, estamos un poco de acuerdo todos en que se trata más de esto, ¿no? De decir, de compartir proyecto que establecer unos mecanismos, unas herramientas de desarrollo, ¿o no? ¿O crees que también es importante? Pregunto, ¿eh? Manu, ¿estás moviendo así la cabeza? Ambas. Tampoco nos podemos centrar en compartir proyecto y demás y obviar una serie de procesos que para el desarrollo del propio talento uh-huh. es importante, ¿no? Todo uh-huh. lo que tiene que ver con conversaciones para el desarrollo, planes de desarrollo sí. individualizados, uh-huh. donde uh-huh. yo pueda ver una curva en la que yo voy adquiriendo y mi peso en la organización y mi peso como profesional va aumentando porque yo participo en esta organización. Eso es algo muy importante. Nuestra gente, cuando mira hacia atrás, han pasado X años de los que estoy aquí, como profesional he aprendido, valgo más, digamos. Estos años aquí me han servido. Y ahí incluso hay un bonito debate, ¿no? Retener talento. Yo no quiero retener talento. Yo quiero fidelizar talento. Mm. No quiero retener a nadie, ¿no? Sí, buena sí, puntualización. Sí. Me gusta el concepto, sí. Fidelizar. Sí, quiero fidelizar, pero también teniendo en cuenta que en tu concepto de vida, igual lo que estás buscando es un proyecto de 5 o 6 años en el que desarrollar. Y a mí como organización me viene bien para el siguiente plan estratégico, para los siguientes 2, porque queremos lanzar esto y luego vas a volar. Y tampoco no debería de pasar nada. Eso es difícil, ¿eh? En la psique guipuzcoana, donde somos bastante monógamos, y parece ser que no, lo mejor es que aquí la gente esté 40 años en la empresa. Perfecto. Si hay alguien que quiere estar 40 años en la empresa y es feliz así, que lo esté. Pero si hay alguien que quiere estar 5, 6 años, participar en un proyecto, poder desarrollar y luego volar porque quiere conocer un nuevo sector, porque le apetece, porque por lo que fuere, que tampoco fuesen procesos en los cuales nos desgarramos y parece. No, esas cosas hay que hablarlas con total naturalidad. Y al igual que trabajamos los onboarding, los onboarding, Arrera Plan, va a todo gente de Torcendanian, que Bye. También esto de utilizar anglicismos para todo. También trabajar el offboarding, ¿no? Cuando alguien se va, poder hablarlo con naturalidad, poder planificarlo, que alguien uh-huh. tenga. Que en la organización haya los suficientes espacios de confianza para decir. Oye, llevo 5 o 6 años aquí, me apetece probar algo nuevo, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo podemos hacer? Y que fuesen conversaciones mucho más habituales de los que son. Pero ahí vuelvo, y termino. Volvemos a dar un poco con esa psique guipuzcoana en la cual ese tipo de cosas se nos hacen difíciles. Y al igual que decíamos, es muy sencillo. Barne komunikazioa oso erraxa da. Bai eta ez. Geuretzat ez da hain erraxa askotan komunikazio hori egitea, gardentasun horrekin hitz egitea. Ez ja barne komunikazioa. Kanpo harremanak be sekula ez da izan Gipuzkoan hobeto egin duen gauzak. Hemen produktua bai, hori garatu prozesua, hortan betik aitzindari eta osonak izan gara, baina gero hori isladatzeko orduan badaku erronka bezala. Eta ez da ikusi behar, zelako txarra gaien hori egiten, ez. Baina badaku nun ikasi, eta erakundeak asko ikasteko, barne komunikazio hori nola egiten du, zer nolako kanalak erabiltzen dugu, hor eztabaida asko eman behar dira, multikanal, leku askotan, ez da bakarrik ni erakunde moban jentiari hitz egin, zela entzuten dut, jentia beraien artean zela hitz egiten dau, hor gauza asko daku itxeko eta gauza asko ikasteko. Yo creo que has comentado una cosa muy interesante, Manu, que yo creo que antes era un poco, entrabas en una empresa y hasta que te jubilabas, ¿no? Hacías toda tu trayectoria profesional en la empresa y yo creo que ahora muchos profesionales ya no están con ese mindset, ¿no? Voy a utilizar un término anglosajón, no están con esa mentalidad de horrekin ez daude. Eta hori aldatzen ari da. Eta orduan ere enpresak ere horreri aurre egin behar dio, zuk esan dezun bezala, beste modu batean, ¿no? De otra forma. Sí. ¿Qué opináis? ¿Qué opinas, David? ¿Crees que es así? Sí, totalmente. O sea, quiero decir, al final, a día de hoy es, para mí, el concepto de empresa tradicional ha desaparecido, ¿no? Es una entidad más social, por decirlo así. Es una parte de tu vida como otros aspectos de tu vida, pues dedicas
un tiempo bastante a la semana a hacer algo que te tiene que gustar mucho y donde te veas que te realizas profesionalmente, pero eso no quita pues, que tu plan de vida va a tener un recorrido que no tiene por qué ser esa organización o sí, como os he comentado anteriormente. Siempre que lo que la organización tiene que hacer es darte las herramientas como trabajador para que puedas enriquecerte. Raúl, tú comentabas por mecanismos, decías incluso ahora el trabajo en remoto, ¿no? Que ya estés, digamos, se están ciertas barreras se están rompiendo y eso está permitiendo, ¿no? Pues también se están haciendo nuevas reglas de juego. Yo creo que también eso va muy acorde a lo que estamos diciendo ahora, ¿no? De que la persona que entra en una empresa entra ya con otra perspectiva. ¿También compartes esta opinión o tienes otra, Raúl? No, sí, correcto. Yo creo que coincido con muchos de los aspectos que han comentado Íñigo, David, Manu, decían. Que al profesional del día de hoy hay que ver qué es lo que le atrae, ¿no? Qué es lo que verdaderamente le motiva, ¿no? Porque no todos quieren llegar a ser jefes, no todos quieren llegar a gestionar equipos, ni todos quieren tener puestos de responsabilidad. Hay técnicos que son muy buenos siendo técnicos y lo que de verdad les atrae o lo que les motiva es formación. Y uno de los aspectos que tenemos en Ibermática desarrollados es esa evolución anual, esa progresión anual, que nosotros le llevamos análisis desde un punto de vista de solución de evaluación de competencias, y donde podemos ver qué está necesitando el profesional, ¿no? En determinado momento de su vida, ¿no? Porque también eso, cuando hablamos acerca de los profesionales, queremos que la empresa al final sepa que nos preocupamos por ellos, ¿no? Como personas al final, o sea, creo que eso es lo más importante. Y pues algunas personas están en un determinado momento en su vida en donde necesitan más tiempo, en donde una conciliación en verdad es lo que verdaderamente les atrae más. Y pues en ese camino estamos nosotros, ¿no? De poder llegar a generar políticas que de verdad lleguen a los diferentes gustos de cada profesional, ¿no? Sin dejar de lado todo lo que significa un análisis de competencias, de cuáles son esos key talents dentro de la organización, a quiénes podemos promocionar, qué tipo de competencias o qué tipo de conocimientos deben tener esas personas que serán claves en el futuro para asumir nuevos liderazgos, gente de equipo. Pero bueno, yo creo que hay un trabajo ahí transversal, no solamente desde el punto de vista de llegar a promocionar personas, sino desde un punto de vista más transversal, ¿no? Hemos hablado del desarrollo profesional dentro de la empresa y que el desarrollo, digamos, formativo, ¿no? Decimos, aprendizaje continuo, siempre hay cosas nuevas. ¿Crees que hay que apostar por ello las empresas? Y si es así, ¿qué significa apostar, ¿no? Porque a veces no es fácil, ya no estoy hablando de cofinanciar esa formación, sino incluso de liberar a esa persona X horas a la semana, ¿no? Horario de trabajo, entonces se ponen un poco ahí, es donde empieza un poco poder las dificultades, ¿no? O sea, que podemos decir, sí, apuesto, me vais a decir que sí, pero ¿cómo apostáis, no? No sé si, Juan, quieres empezar tú. Sí, a ver, la apuesta fundamental es, a ver, lo habéis comentado vosotros antes, las personas pasamos un tiempo dentro de la empresa, muchísimo tiempo de nuestra vida, ¿no? Y sobre todo en nuestra vida cuando estamos activos, ¿no? Y bueno, viendo cómo se está envejeciendo la población y sobre todo aquí en Gipuzkoa, lo que esperamos los próximos años, pues nos esperan unos cuantos años a todos nosotros los que estamos aquí, esperemos. Que estemos avanzando hasta largos años, ¿no? Entonces eso hace que tengamos que nosotros atraer, no, ni retener tampoco, lo que estaba diciendo Manu, totalmente de acuerdo. Tenemos que pensar que nosotros tenemos que hacer el proyecto, hablamos todos de proyecto y tal. ¿Por qué hablamos de proyecto? Un proyecto al final tiene un inicio y tiene un final. Las personas con talento, al final, muchas de ellas quieren quedarse, quieren quedarse en un mismo proyecto y ese proyecto va evolucionando y quieren evolucionar en él. Y hay otras que quieren estar un tiempo en ese proyecto y luego quieren saltar a otro sector, Creo que nos falta mucho, la psique que comentaba Manu, aquí pues cuando nos falta mucho, y eso siendo autocríticos todos, que nos falta mucho para realmente dejar fluir realmente al talento, no querer retener ni querer... Porque creo que tenemos un cambio generacional, hay cambios generacionales, hay múltiples generaciones trabajando hoy en día en las empresas y sí que lo vemos que, bueno, en la época de mis padres, la generación de mis padres era de 40 años en una empresa y jubilarse. La mía es de 6 años, 7 años en una empresa máximo. Eso en las más jóvenes que yo lo estoy viendo en mi equipo, eso se acelera. Siempre y cuando tú le vayas planteando el proyecto, tu proyecto, si no cambia,
vas a dejar de ser atractivo. Atractivo, y entonces va a dar igual que retengas, que no retengas, con políticas de recursos humanos, con ambiente de los viernes, lo que tú quieras, pero no vas a conseguir ser atractivo de verdad. Entonces, cubriendo unas necesidades básicas, que creo yo, fundamentales, que toda persona tiene que tener cubiertas y que las empresas tienen que cubrir, a partir de ahí, el tema de lo que es el proyecto y poder ser cada vez más atractivo y continuar con tu proyecto y que las personas que quieran estar en ese se queden o vengan, yo creo que es nuestra asignatura pendiente en Gipuzkoa de realmente ser capaces de fluir con esas generaciones nuevas, sobre todo las nuevas, que están acelerando muchísimo esos cambios, entradas y salidas, digamos, las empresas. No sé, ¿quieres añadir algo más a ese punto? Bai, gero, beste alde batetik, Gipuzkoa oso herri txikia da. Eta orduan, zer da Kirolen lanitxea, adibidez? Hori galdetu Eibarren, Asteasun, Oñatin edo Zumaian, bertan dauzen gure langileri eta behaik izango dizute. Zergatik hori, ba igual beste eremu batzutan balio du zatea, jo, ba guk egiten du hau, egiten du bestia. Hemen danok ezagutzen gara. Orduan, gardentasun puntu hori be oso garrantzitsua da. Zer bestela, eske, bos minututan hemen badakigu. En cinco minutos ya sabes, si la organización que tienes adelante te está vendiendo una moto, pero, porque aquí pues sales, bueno, ahora no podemos salir mucho, pero... En tanto, bueno, en cuanto nuestra red, digamos, social, enseguida conoces a una persona que trabaja en tal organización, en tal otra, oye, ¿qué tal? ¿Qué tal es ahí? No, pues son así, son asao, esto tienen bueno, esto tienen malo. Es muy fácil conocernos entre nosotros y eso lleva a las organizaciones a tener que hacer ejercicios de sinceridad y autocrítica muy, muy potentes, porque es que si no, se te ve la legua. Estamos de acuerdo. Estamos hablando siempre de, o sea, sobre todo en nuestras empresas, ¿no? Empresas tecnológicas, de IT, esa especialización, ¿no? Esa necesidad, hablabas tú antes, ¿no? Que antes vosotros ibais igual, estabais buscando algo tan específico que había cuatro empresas buscando, ahora hay muchísimas más, ese reto, ¿no? De que la demanda es mayor que la oferta. ¿Cómo es esa balanza? Eso es esa especialización, pero ¿cómo es esa balanza entre eso y la versatilidad? Porque a la vez estáis en un entorno, vuestras empresas, de continuo cambio, cambios tecnológicos, cambios... Entonces, ¿cómo veis esa combinación, ¿no? A veces hay una persona muy, muy técnica, conocimiento muy concreto en un tema y tiene que también ir moldeándose, ¿no? Entonces, ¿veis un problema en eso? ¿No lo veis? ¿Está siendo un reto dentro de la empresa? ¿No lo está siendo? Yo no lo veo, David, como un problema porque son complementarios, ¿no? Al final la especialización se centra más en el conocimiento que trae esa persona o siguiendo, ¿no?, con su formación, cómo puede profundizar en ese conocimiento. Y la versatilidad para mí viene de esa inquietud de aprender cosas nuevas o de hacer crecer el proyecto, ¿no?, con tu trabajo. Entonces, para mí es esa combinación es la que realmente define el talento, ¿no? Raúl, ¿os tenéis ese reto vosotros en Ibermática o tampoco veis un problema tal como decía David? Yo creo que, si bien es cierto, se valora, ¿no?, en la especialización. Yo creo que se requiere de la flexibilidad y la de posición, lógicamente, para incursionar en otros campos o en diversos proyectos, ¿no? O sea, yo creo que en los tiempos que corren, la demanda de esa actitud que comentábamos, esa capacidad de adaptación y tener un perfil de agilidad, ¿no?, un perfil profesional versátil, yo creo que son indispensables a la hora de enfrentarse a nuevos retos en un sector tan cambiante como el nuestro del tecnológico. Bai, gure kasuan ere, baloratze dugu plano bikoitz hori eukitzeko gaitasuna, ez? Alde batetik, personen gaitasuna espezializatu eta sakontzeko teknologia batzutan, ezagutza batzutan, baina beti onartuta, ba, gehan enpresa izan da, ez gehala ikerketa zentro bat, gure ordu guztiak ez ditugule ipintzen tarea konkretu batzuk egiten, ba, beti berdala malgutasun hori, ez? Ordan, totalmente de acuerdo, siempre se valora positivamente el hecho de que una persona sea capaz de afrontar unos retos específicos con un alto grado de especialización y al mismo tiempo tenga una disposición a hacer otro tipo de desarrollos, otro tipo de tareas que puedan ser más transversales, ¿no? Sí, es una cuestión de voluntad del candidato, ¿no?, en este caso. Manu. Al final a las organizaciones nos pasa que queremos un pivot de 2.20 que la bote bien, que pase y que tenga tiro de 3. ¿Hay alguno así? Pues sí, en la NBA alguno puedes encontrar así.
Pero realmente tenemos que ser conscientes también de que en ciertos puestos, efectivamente, es muy importante esa especificidad técnica en ese momento, pero por supuesto la capacidad de aprendizaje para poder ir a nuevos lenguajes, a nuevos escenarios. Pero eso el propio proyecto te va a llevar, en tanto en cuanto hay proyectos que muchas veces no hablamos de la formación. No hay mejor formación que participar en proyectos que te llevan a nuevos aprendizajes, ¿no? Y tiene que haber, por supuesto, una formación teórica, pero el día a día, ¿no? Y la practicidad y aprender con gente que o con equipos, en esa diversidad de equipos, con clientes, con proveedores, es lo que te da ese desarrollo. Pero luego también llega un momento en que esa persona que durante 10 años le has pedido una especificidad técnica maravillosa, lo pones en un puesto de gestión y de repente le dices, no, pues ahora olvídate de todo lo que has hecho casi hasta ahora y ahora lo que te voy a pedir, ¿no? Ya no quiero que cojas rebotes, no, ahora quiero que dirijas el juego. Santo Dios, ¿cómo hago esto? ¿Cómo me enfrento, ¿no? Las key skills, ¿no? De repente le empezamos a exigir a la gente una. Bueno, hay que hacerlo, es decir, hay que acompañar a la gente en que tenga ese desarrollo también. Como muy bien indicábamos, no todos tienen por qué tener ese desarrollo. Puede haber gente que quiere seguir manteniendo un perfil técnico a lo largo de toda su carrera, bienvenidos sean y necesarios son, pero a la gente que le estamos pidiendo gestión, ya sea de equipos, personas, proyectos, clientes, también las organizaciones muchas veces cumplimos o somos injustas con ellos en lanzarles al ruedo sin ni siquiera haberle dado un par de clases de tauromaquia. Fenomenal. Hablamos de talento, ¿no? Y estamos diciendo, antes comentabas tú, Juan, los cambios generacionales que ya se están dando, ¿no? Pues eso, los aitas nuestros pues igual trabajaban 40 años en una misma empresa, nosotros ya no es el caso en general, y tú dices, las generaciones que ya vienen por detrás todavía menos, ¿no? Se está acelerando cada vez más. ¿Cómo, o sea, qué foto? Cuando hablamos de talento, de aquí, eso es un poco ahora aquí, ¿no? Pues un poco un brindis al sol, ¿no? Pero de aquí a 20 años, ¿qué foto ves? ¿Talento hori hemendiko gehurtara, zuentzako ze izango da, ze gongo gera bilatzen, ze beharko deu? A ver, ¿quién se anima a esta pregunta? Es tener la bola de cristal, ¿no? Vaya, ¿es? Bueno. Bueno, yo creo que a 20 años, realmente nuestro sector, no sé a ver quién se atreve, pero aquí es difícil. Lo que sí que creo que no va a cambiar es lo que hemos comentado antes de las soft skills. Otra vez vamos al anglosajonismo, pero bueno, sí. Esas creo que no van a cambiar. Es decir, van a ir evolucionando, obviamente, porque toda la sociedad va evolucionando, pero realmente que tengas gente con pasión, gente con ilusión, que tenga espíritu de sacrificio, que esté orientada hacia el cliente y hacia unos resultados, el que sea divergente, el que sea resiliente, que hemos dicho, también está de moda esa palabra tan maravillosa, eso yo creo que va a seguir dentro de 20 años, es mi apuesta, pero el resto va a ser capacidad, lo ha dicho el compañero, que realmente hay la adaptación al cambio. Esto va a acelerarse, está acelerándose día a día y lo vemos en las nuevas generaciones, que eso es una vorágine. Entonces tenemos que ser capaces las organizaciones que somos, pues que tenemos más historia o que somos menos startup y que tenemos que estar muy renovados constantemente y coger esa velocidad que requiere el talento, ¿vale? Porque al final las empresas las hacemos las personas y si esas nuevas generaciones van más rápido, todos tendremos que correr. Entonces yo creo que en 20 años pues estaremos en Fórmula 1 todos. Sí, totalmente David. De acuerdo, ¿eh? O sea, al final la actitud va a persistir, ¿no? Es algo básico, pero lo que yo creo que va a cambiar es cada vez más esa necesidad de aprendizaje continuo, ¿no? De que ya no es llego a la empresa y toco estas dos palancas, doy a este botón 8 horas y me voy, sino que el mundo cambia muy rápido, ¿no? Y necesitas estar al día para no quedarte atrás, ¿no? El aprendizaje continuo será cada vez más crítico. Uh-huh. Raúl, no sé si quieres añadir algo. Yo creo que la digitalización y la automatización del trabajo creo que va a dar lugar a lo que el otro día escuchaba un reportaje que iba a dar lugar a la cultura del reciclaje, ¿no? Es un poco lo que comentaba Juan y David, ¿no? De estar en constante capacitación, formación de nuevas tecnologías, de poder ser transversales, ¿no? A la hora de asumir retos o proyectos, ¿no? O sea, ya sin ir muy lejos, ¿no? O sea, se habla ya que de cara al 2030
entre 400 y 800 millones de personas se van a quedar desplazadas por la automatización sin trabajo, ¿no? O sea, se van tener que, de todas formas, pues tener una cultura de adaptarse a nuevos empleos. Vale, Nico, usted, aquí hay un reto importante que nos va a venir, creo yo, y es que en estos últimos años se está viendo cómo la evolución de la tecnología, sobre todo, tiende a concentrarse en unos polos determinados del mundo, del planeta. Y esta concentración, yo adivino, insisto, es una bola de cristal, no nos va a beneficiar a priori, ¿no? Ahí está Estados Unidos con sus macroempresas, ¿no? Las cinco grandes multinacionales tecnológicas del mundo. Gero eta gehiago kubritzen dute enpresa hauek, gero eta zerbitzu gehiago eskaintzen dituzte, gero eta unibertsalagoak dira. Orduan, zentzu horretan guk ikasi behar dugu reinventatzen berriro, inberko dugu gure iraultza berri bat, ez? Tendremos que volver a hacer una revolución, una pequeña revolución en el territorio. Asi ere fuerte dago, ez da fuertego. Claro. Orduan, horre erronka handi bat eukiko du derrigor, baina ezinbesteko izango da hor talentua, berriz, bueltatzen gara berdina, ez? Izango da klasiko bat, es un valor que no va a caducar. Todo lo que decía Juan, pues eso mantendingo da. Mantendingo da. Behar horiek. Manu, ez dakit zer egiten nahi. Bai, bueno, mendiko urtetara. Nere semeak 30 urte eukiko ditu. Orduan, ez dakit ikusitza ja bere lagunekin eta zela harremanatzen dan, aurreko astian Fortniteen lehenengo denboralde barria sortu zala eta ja, ikusten dituzu, ja, zela bere harremanak ja virtualki, nola, naturaltasun oso zeramaten duten da, ba, hori, gehituta Raulek esan dagoen abe bai, ez, ba, robotizazioa, inteligentzia artifizial, horri danak eruango esku, ba, gaur egun ezagutzen duen lan esparro horrek desagertu ingo dira. Otro elemento que va a ser muy importante, que ya lo es, pero muchísimo, la multiculturalidad, la capacidad que vamos a tener otra vez entramos. Al guipuzcoano nos gusta trabajar con guipuzcoanos. Y por mucho que llevamos 20 años hablando de multiculturalidad, aquí todavía chinos en comités de dirección, pocos he visto, o americanos o latinoamericanos. Entonces, el reto de la multiculturalidad también va a ser importante y nos vamos a tener que reinventar y complementar nuestro ADN con mucho y muy bueno que nos pueda venir desde fuera. Eta hortarako, honena, aldundiak da kon proiektua, ez, etorkizun araikiz. Hortxe, ez, ari gara, danok, territorio bezala, behin da berriz pentsatzen, isladatzen, imaginatzen, eta araikitzen, ba, zein izango dan etorkizun hori, zein izango dan iraultza hori, eta zer egin behar dugun, ba, jokoz kanpoz geratzeko. Zuko, es, comentabas tú, Juan, ¿no? En esa foto decías esos soft skills, vuelvo a utilizar un término en inglés, pero en esos soft skills entiendo es que dices eso es lo que va a permanecer, ¿no? Lo otro ya veremos dónde estamos tecnológicamente. Estamos a otro rato de talento. Hablamos ahora de liderazgo. ¿Creéis que el liderazgo está, eso es totalmente necesario cuando estamos hablando de ese concepto de talento o no tiene por qué? Dependiendo un poco de lo que se desempeñe, ¿no? En el trabajo. Sin bestecuada está. Hauda, talentua garatzeko, mantentzeko, bere osotasunean lidergo garbi bat behar da, ez? Eta izan behar da enpresako kultura eta enpresako politika eta hori derrigorrez lidertzati dator, ez? Nere ustez ezinbestekoa da. Eta gainontzekoa, los demás, entiendo que estamos de acuerdo, o queréis que añadir sí, algo más? A ver, yo creo que el liderazgo, vamos, no, ni soy psicólogo ni nada, soy más ingeniero, entonces complicado meterme ahí, pero sí que veo que todos realmente tenemos que ser líderes en algo, ¿vale? Tenemos que, y digo tenemos que, porque no me cabe en la cabeza una persona que no sea capaz de liderar lo que realmente está haciendo. O sea, liderar incluso, por muy especializado que sea una persona en un puesto de trabajo, y hablando de un profesional, por muy especializado que sea y por muy acotada que tenga su tarea, creo que tiene que ser demostrar que él es capaz de liderar eso mismo que está haciendo. Entonces, no estamos hablando siempre hablamos del liderazgo, igual estamos hablando del liderazgo mundial o del liderazgo de equipos o del liderazgo de empresas. Creo que el liderazgo está intrínseco en cada persona y creo que ahí yo creo que va a ser cada vez más necesario no ser reactivos, sino va a ser proactivos y llevar a cabo esas tareas con tiento y con liderazgo al final. Tenemos algo más de 5 minutos para terminar la sesión. Yo os diría ahora que, bueno, cada uno yo creo que igual si queréis añadir algo, comentar algo para un poco cerrar. Si quieres empezar tú, Íñigo. Ondo. Bueno, ni que gonbidatu nahi zaituztet
atzerrira joteko aukera eta izan dezuten Gipuzkoar da noi, edo aukera hori bizi izan izan dezuen da noi, berriro bueltatzeko etxera, proiektu interesgarriak daudela hemen, datik bea oso proiektu interesgarria da, teknologia asko manejatzen ditugu, mugikortasunan zerbitzuak sortu eta iraultza bat sortzen ari gea, eta zentzu horretan animatzen zaituztet ba, gure web horrira sartzea eta gure enpresa ezagutzea, eta bueno, interesi baldin badakazuen noski, ba, elkarrizketatuko gea eta elkar ezagutuko gea, eta ziur eduki oso ondo zainduta zaudetela sentituko zaten proiektu bat dela. Eskerrik asko, Iñigo. Manu? Sí, un última reflexión, ¿no? Terminamos hablando de liderazgo y yo creo que el reto también está en seguir hablando de liderazgo, por supuesto, como llevamos hablando décadas del mismo, pero también empezar a hablar de modelos de gobernanza, hablar de cultura, de qué tipo de organizaciones queremos construir. Y todo ello, por supuesto, vamos a necesitar liderazgo, vamos a necesitar generar visiones, pero tienen que ser visiones compartidas, que toda la tribu, ¿no? que toda la organización seamos capaces de co-crear y de realizar. Eta zentzu hortan be, bueno, animatu. Norbera badaki zela dauen, ¿eh? Gustora baldin mazauze etxetik kanpora, geretu etxetik kanpora, ez da prisari gueltatzeko, alde, oso ondo goten da bat, ¿eh? Badakigu etxian aita eta ama egongo gala zaten etorri, baina janari goxua prestatzen, lasai. Norbera da ontokian ondo dago, baina bai, etorri, ezautu, erakunde asko gauz hemen, kanpotik igual aurrei iritzi batzuk oiki dezakezue, ezautu, hitzegin, galdetu, hitzegin erakundekin, hitzegin jentiakin bebai, eta Gipuzkoan izugarrizko erronka daku, Gipuzkoako erakundeak eta enpresak izugarrizko erronkak daukagu, hitzegin gurekin, eta ikusi, eta lehen ezan duguna. Azkenean ikusten bozue zuen ibilbide profesionala eta pertsonala bat egin dezakela ba, geuk dakun proiektu ezberdinekin, primeran, baina ikusten bozue zetz, be esforzatu. Juan, 30 segundos. 30 segundos, muy rápido. Lo mismo que ha dicho, no corráis, hacedlo bien. Tendréis, probablemente si estáis fuera, tendréis muchos motivos por estar fuera. Seguid aprendiendo y realmente aquí estamos haciendo cosas mucho, muy fuertes para realmente cambiar aquellas inercias pasadas que pueda haber, y estamos en la punta de muchísima tecnología y siendo competitivos en el mercado. Así que no creáis que solo hay multinacionales y buenas empresas fuera, sino en casa también, y en casa se vive muy bien, y en Gipuzkoa, fenomenal. Y lo puede decir alguien que no es guipuzcoano. Eso, que tiene más valor todavía, ¿no? David. Sí, bueno, por mi parte, nada, añadir, totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho, y añadir que, bueno, ya que estamos todos en este foro, pues animaros a que os acerquéis a nosotros en las siguientes sesiones y nos contéis vuestra experiencia. Escuchéis un poco pues nuestras iniciativas, pues para que veáis también un poco lo que se está haciendo aquí, y bueno, animaros a compartir experiencias en el foro y a partir de ahí decidir el futuro. Raúl, 30 segundos. A nivel de, yo quiero quedarme con el tema de si tuviéramos que hablar de fortalezas y de oportunidades, que sean los profesionales que puedan aprovechar de ellas, ¿no? Si hablamos de fortalezas del sector tecnológico, creo que aquí en el País Vasco hay talento, hay personas con pasión y con proactividad de querer aprender nuevos sectores tecnológicos, y que esa oportunidad que comentaba Manu, ¿no? De esas empresas tecnológicas, grandes empresas tecnológicas que lideran el sector, pues esos ambientes de integración o el desarrollar cultura sostenible con esas personas, ¿no? Que participen de ello. Yo creo que Ibermática, los animo a que nos conozcan, que sepan el tipo de proyectos que llevamos a nivel nacional e internacional, y que estamos generando una nueva cultura de empresa, ¿no? Que eso es importante de cara a proponer una propuesta de valor al empleado. Fenomenal. Bueno, ba, una vez más, benetan mil esker gaur hemen gurekin egon izanagatikan. Yo solamente dos cosas muy, muy, muy breve me gustaría decir. Primero, que lo habéis insistido y creo que es muy importante. Estamos haciendo cosas punteras aquí, cosas muy interesantes. Buena muestra de ello sois las 5 empresas que estáis hoy aquí con nosotros. Luego, también creo que es un tema, término que tiene que dar claro. Cuando hablamos de talento, decís todos tenemos talento. Además, habláis desde el punto de vista que la empresa lo que tiene que hacer es egokitu inbehar da, moldatu inbehar da. O sea, enpresak talento hori bezero bat du. Mai gainean jartzen denean ikusten hori ere oso garrantzitsua dela berriz ere azpimarratzea. Y un término que se me ha quedado, Manu, fidelizar, no retener. Creo que muy importante tenerlo todos en consideración.
Entonces, bueno, Berrice, una vez más, de verdad, muchísimas gracias por la mesa que hemos tenido hoy. Y nada, deciros que ahora, a continuación, tenéis la oportunidad, en los que nos estáis escuchando, de compartir ya más, de una forma más concreta esos encuentros que comentaba David, de 5 minutos. Este año sabemos que las circunstancias son las que son, pero creo que, bueno, dentro de lo que cabe, lo hemos podido hacer. Vamos a poder consolidar una vez más una edición de Gipuzkoa Talent y agradeceros a todos, también los que estáis desde casa viéndonos, y bueno, que vayan fenomenales esos encuentros. Mi esker denoi, ta ondo izan.